La lluvia no fue impedimento para llevar a cabo el tercer juego de esta serie, donde Tomateros de Culiacán va con todo para ganar la Serie Rosa aquí en la nueva casa de la Nación Guinda. Recuerda, ponle out al cáncer de mama. Que se chequen, porque el cáncer, detectándose a tiempo, es curable. Gracias a Dios y todos los doctores, yo salí adelante con mi enfermedad. Y gracias a mis hijos, a mi esposo y a mi familia, que me apoyaron. Y aquí estoy echándole ganas. Pues yo las invito a todas las mujeres de Culiacán y de todo el mundo, para que se exploren, que se toquen. El cáncer de mama es silencioso y hay que tocarnos para saber. Yo soy portadora. Yo pienso que es un gran equipo y sin duda alguna es algo muy importante. Hay que estar todos unidos en esta gran lucha contra el cáncer de mama, y se me hace algo muy hermoso que hace Tomateros, el apoyarlos, claro que sí. ¿Cuál es la importancia de que se autoexplore? Es muy importante, ya que nosotras como mujeres corremos ese riesgo, y es muy importante que nos autoexploremos, no tengamos miedo. Podemos prevenir el cáncer si se detecta a tiempo, y también debemos de cuidar mucho nuestra alimentación. ¿Por qué vienes de Rosa? Porque nos unimos a la campaña del cáncer de mama. ¿Cuál es tu color favorito? El color guinda de los Tomateros. Ponle out al cáncer de mama. 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 Tú también ponle out al cáncer de mama. Ponle out al cáncer de mama. ¡Vamos, Tomateros! Concluimos la Serie Rosa. Muchas gracias a la mejor afición de todo México. Nos vemos martes, miércoles y jueves aquí en la Casa de los Tomateros de Culiacán contra Naranjeros de Hermosillo. ¡Vamos, Tomateros! ¡Arriba, Tomateros! ¡Vamos, Tomateros! ¡Oh, sí! ¡Que vengan a apoyar a los Tomateros! ¡Vamos, Tomateros! ¡A ganar!